Actuéis en Viñamar. Estamos otra vez de nuevo en Viñamar. Se está anocheciendo. Son las 9 menos cuarto. Y mañana nos espera un gran día. Me han dicho que va a haber tormenta y de todo, pero bueno, nosotros vamos a subir el pilón por lo menos. Buenas, estamos aquí en el refugio de Lech a las 5 y cuarto de la mañana. Y a Vicente le ha entrado el tembleque en el labio, como podemos comprobar ahora. Tengo un poco de frío. Está destemplado. Buenos días, Pili, ¿cómo estamos hoy? Muy bien. Estamos preparados para subir. He dormido poco, pero bien. ¿Yo roncado? Algo. Sí, como siempre. No falla, siempre tengo que roncar. Bueno, vamos a desayunar y nos vamos para el otro ritmo. Lidio. Hola. Hola, buenos días. ¿Qué hora es? Las 6 menos 10, ¿no? 6 menos algo, sí. ¿Y qué? ¿Hace fresquito o qué? No, tampoco hace mucho frío. Me pensaba que iba a hacer más. Eso está bien. Bueno, venga, a ver si subimos. Pues nada, aquí estamos subiendo por la vía normal al pitlón de Viñamar. Son las 6 y cuarto, 10 de la mañana. No se ve un carajo. Solamente se han visto dos frontales subiendo por el color del Gaupe. Y un poco más arriba de nosotros hay también tres frontales más, que se ve que es gente que estaba durmiendo en tienda y ya salían de nosotros todavía. Vale. Hola, Pili. Hola. ¿Qué tal vas? Bien, pero ya va haciendo calor. ¿Tenemos camino? ¿Está grabando el vídeo? Sí. Pues tenemos camino y es este de aquí. Sube por ahí por la morrena del glaciar y luego por el glaciar. Hasta arriba. Hola, ¿qué tal vas? Hola, bien. Porque voy bajando. Sube gente. ¿Qué? Hola. Ahora pones buena cara. Hombre, porque es vídeo. ¿Qué va, chaval? Aquí cogiendo fuerzas. Me vais a dejar solo ahora, me voy a tener que subir solito para arriba. No se ve nada abajo. Falto yo. No mi bocadillo. Así me lo hago yo también. ¿Sabes? Se pira él solo, así que... Uy, me dejan que me adelante yo solo, me voy solito ahí, yo tengo miedo. Mamá, Eva, pensar en mí. ¡Adiós! No, suerte, tío. ¡Adiós! Ya veremos. Luego nos vemos. Vale. Hasta luego. Venga, hasta luego. Yeah.
Mis crampones. Espero no matarme con ellos. Y Vicente poniéndose los suyos. Para pasar por el glaciar. Al 3000. Mira aquí, más gente. Bueno, aquí estamos en el glaciar de Viñemal, Cerro Sol. Como podéis ver, está lleno de grietas y es enorme. Aquí veis hasta dónde se extiende. Por allá abajo los valles de Gavarnie. Pirineo francés, hasta Petit Viñemal. Y nada, aquí estoy yo solo, subiendo por el glaciar, acojonado, con miedo de caerme por alguna grieta. Pero bueno, echarle un par. Ahora. Bueno, y aquí vemos el Pic Long du Viñemal. Pitón Carré, espalda y no sé qué de Chausenque, Flor de la Junta ahí detrás, Cervillona, Central, y este de aquí, no sé si será este o será que sea el Montferrand. Aquí veis el glaciar, es enorme. Abajo subido y nada, me queda llegar ahí a la cima. Vamos por allá. ¿Sigue? Thank you.
was all yellow. Más bien. Venga. Vale, el pie te aguanta. Muy bien, buscando este lado. De que te cagas. ¿Ya estás? Dame, dame, dame. Sí, te ayudo, corre, que está grabando. Yo llamo patio. Ahora voy allí arriba, luego allí, luego bajo por ahí y me bajo por la tierra. Aquí estamos Carlos y yo, compañero que hemos encontrado por aquí, bombero de Barcelona, que estaba solo también como yo, y pues nada, estamos ahora mismo en el Cervillón. Decidí hacer un par de chiquitos aquí, a ver qué pasa. Acabamos de subir también el templo de la Jun, también estamos trabajando en Bilong, eso es el glaciar, la punta Chausenque, la espalda Chausenque y el Bilong Carré, y ahora vamos a seguir por la cresta para subir el pico central. Y en Monferrat le van a por el culo porque tiene una cresta ahí en medio que da miedo. ¡Ole! 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 Madre mía. Mira la pared de que sube abajo. Qué brutal. Ahí que. Para la próxima es lo. José Luis. Mira el de antes. Este es el de antes. Y al otro lado está José Miguel en el loge, desde aquí no se ve. Y qué alto. Buah. A ver si me asomo. No se ve porque hay sombra. Pili, ¿qué tenemos para almorzar? Tenemos. Fue, ay no, esto, que no sé qué es, un bocadillo de antes, ¿no? Sí, de queso. Tenemos patés la piara. Patés la piara, que da energía. Y nada, aquí estamos a 3.100 metros. Este es de pie. And that was the hardest part. Oh, oh, I could feel it go down. Mientras nos preparamos un tentempié, estamos viendo a ver si José Miguel va por ahí abajo, que ha bajado el long, no sabemos dónde está. Todo el glacial entero, hasta abajo. Brutal. Vamos andando por el glacial y nos vamos para abajo. A José Miguel no lo hemos visto, no sabemos si ha bajado ya
¿O se ha tomado un preparado ahí arriba para poder afrontar los otros picos? Pero no lo hemos visto. Y nada. ¿De dónde viene, enano? Aquí un amigo, Carlos. Yo lo he encontrado ahí en el trote de la Jun, que también estaba solo. Y hemos ido a piquear por ahí. ¡Cojonudo, tío! Como si fuera cuatro. ¿Cuatro? Bueno, estaba de puta madre. No, el trote de la Jun, el Trevillona y el Central. Ah, ¿toda la cresta está allí? Sí, sí, cuatro ahí. ¡Cojonudo! Cuatro más grandes. Bueno, chaval, ¿te vemos abajo o qué? Muy bien, tío. Con las gretillas, ¿eh? Donde esté el blanco no piséis. Correcto, piséis, como tú ahora, ¿no? Estamos nosotros. Aquí todavía, pero a partir de ahí, donde está el palo aquel. Bueno, pues ya verás, eso te va a molar, tío. Venga, suerte. Hasta luego. Hasta luego.